Bienvenidos todos una vez más a este DHL Transportation Forum 2022. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes de manera presencial, adicional al formato virtual, y les recordamos que nos encanta oír sus opiniones, por lo cual eh, les pedimos que las publiquen en las redes sociales agregando el hashtag DHLTF 2022. Así es, Mariana. Agreguen el hashtag DHLTF 2022 para unirnos a la conversación, así como también pueden elegir el idioma de su preferencia inglés, portugués o español. Lo pueden elegir en la parte de abajo de su pantalla. Quiero decirles que el panel que viene a continuación es una de las sesiones que año con año causa muchísimo interés. Es de las más vistas por nuestra audiencia y para este panel que se llama Estrategia para una logística competitiva. Le damos la bienvenida al primer panelista, Juan Carlos Baker, CEO en Consultores Internacionales Ansley. Juan Carlos es un reconocido experto internacional en comercio exterior integración regional y relaciones internacionales. Durante su labor de 20 años en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, ocupó diversos puestos como Director General para América del Norte, Jefe del Gabinete del Secretario de Economía y Jefe Negociador Adjunto para México del Tratado de Asociación Transpacífico. También ha representado a México ante numerosos organismos internacionales, incluyendo la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y las reuniones en materia de comercio del Grupo de los 20, G20. Juan Carlos es licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y cuenta con una maestría en Economía Política por la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Bienvenido, Juan Carlos, un honor tenerte de vuelta. Gracias. En unos momentos más, también nos acompañará Luis Cuellar, presidente de Goodyear México. Luis cuenta con una experiencia profesional en Dirección General y Gestión de Cadenas de Suministro por casi 30 años. Durante este tiempo ha tenido la oportunidad de dirigir equipos y negocios de diversos tipos en al menos 5 países y 11 ciudades donde ha radicado. Es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. Cuenta con una maestría en negocios internacionales por la School of Global Management de Thunderbird, Arizona. Dentro de su experiencia laboral trabajó en Accenture, donde desempeñó diferentes responsabilidades a nivel global y para Américas durante 1995 a 2001. También trabajó en Unilever, en el área de responsabilidades a nivel global, Américas y Estados Unidos. Actualmente trabaja en Goodyear, desempeñando diversas posiciones, incluida la presidencia en el Cono Sur en Latinoamérica con base en Buenos Aires, Argentina. Y desde febrero de 2021 tiene el cargo de la presidencia de Goodyear México. Y por supuesto, para moderar este panel, demos la bienvenida a Agustín Croce, presidente de DHL Supply Chain México, quien cuenta con más de 25 años en el grupo alemán Deutsche Post DHL. Y tiene una amplia experiencia en los procesos de la cadena de suministro, colocándolo como referente para Latinoamérica. Fue responsable de la estrategia del crecimiento del sector automotriz, tecnología, ingeniería, manufactura y service logistics para Brasil, donde fue vicepresidente de operaciones y en los sectores retail y consumo destacaron las soluciones logísticas exitosas bajo su mando. Él fue country manager para DHL, Supply Chain Chile y Argentina. Agustín es ingeniero industrial por la UPAEP y con una maestría en alta dirección por la Universidad Anáhuac en México así como el programa de Yelp de Liderazgo Ejecutivo por la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Agustín, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, la verdad es que me da muchísimo gusto, Juan, muchísimo gusto de estar claro. contigo el día de hoy. Luis también. Pero bueno, Luis, les cuento tuvo que atender una llamada del chairman de Goodyear, con lo cual se, se va a unir con nosotros en, en los próximos minutos. Y esta es, creo que es la parte linda de estar en vivo. Esto, esto, si hubiera sido grabado, seguramente Luis estaría ya sentado allí y hubiéramos empezado. Pero bueno, la logística es así, ¿o no? Así lo vemos todos los días en la logística, siempre sale algún tema y esa es la capacidad que nosotros tenemos que tener para ser flexibles y atender al cliente final. Y Luis no está atendiendo a su cliente final, pero está atendiendo a su jefe. Entonces, en breve se, se, se une con nosotros. Y bueno, la verdad es que es, es un honor volver a estar presencialmente y en el modo híbrido para todos los que nos acompañan en la conexión el día de hoy. Ya Hacía ya tres años que no estábamos juntos. Esta vez estamos todos aquí reunidos y los que nos están reunidos a través del de, de Link del Transportation Forum 2022. Y Juan Carlos, ¿qué tal si, en lo que llega Luis, empezamos con algunos slides que, que, nos, que nos preparaste, mi querido Juan? Claro que sí. Eh, gracias Agustín. Gracias sobre todo a DHL por organizar este evento que, como tú dices, pues ya se ha convertido en una referencia, creo, a finales eh, del de uh, 2019. Recuerdo también participar en alguna ocasión en el evento. La verdad es que han transcurrido muchas cosas desde, desde ese instante y otra vez muy bueno verlos también este, aprovecho para agradecer bueno, a toda la familia de HL que, que sin duda también está viéndonos eh, Javier por supuesto encantado eh, a todos los staffers y la gente que trabajó en la organización de este evento y sobre todo ustedes no a los proveedores clientes y a todos los que de alguna manera son parte de la familia de HL creo que es eh, un momento muy importante para reflexionar en dónde estamos reflexionar hasta dónde vamos y sobre todo también pues darnos cuenta de los retos que tenemos aquí como mencionaba ya Agustín yo preparé algunos slides para un poco dirigir la conversación no necesariamente para que sea como una cátedra eh, siempre lo más lo más lindo lo más eh, útil desde mi perspectiva es que nos escuchemos que conversemos pero eh, en, en ese sentido cuando Agustín me invitó a que los acompañe al día de hoy pues me puso una pregunta muy interesante que es en el mundo que estamos viendo actualmente, en las condiciones que todos los días escuchamos en la prensa, que todos los días vemos en redes sociales, toda esta incertidumbre tan grande, ¿cómo la logística, cómo la industria del transporte se puede convertir en un elemento de competitividad? ¿sí? Y sobre todo, pues ante, ante las cosas que vemos que están pasando tal vez algunas de manera un poco más transversal, incluyendo retos en materia económica, eh, la urgencia de atender las cuestiones ambientales, la tecnología, otra vez, qué rol juega la logística y la industria del transporte en ese, en ese panorama. Entonces, pues Agustín me puso a, a reflexionar mucho, a pensar mucho, eh, y por aquí traigo algunas cosas que creo que pueden ser útiles para dirigir esta conversación. Algunas de las cosas, por cierto, el doctor... Este, del CIDE que nos acaba de acompañar el doctor Félix fue muy eh, articulado en la manera en la que nos lo explicó. Eh, yo voy a tratar de aportar algunas ideas que van en ese mismo sentido. La primera, y creo que esta es tal vez la que cualitativamente representa el mayor, el mayor reto, el mayor cambio en los últimos cuatro o cinco años, es que estamos viviendo un, un proceso eh, que algunos académicos han ya denominado como una policrisis. Y el concepto de esto es muy sencillo. Si ustedes se fijan, incluso ubiquémonos en nuestras actividades normales de todos los días y parece que estamos viviendo o que vamos rebotando de una crisis a la siguiente. Eh, en estos momentos, pues desde luego, la parte del de conflicto militar en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, pero antes de eso estaba todo el problema de las cadenas de suministro, que para una empresa, una industria como la de nosotros, pues lo sentimos a flor de piel. Eh, también estaba la parte del COVID, la pandemia que en algunos lados no ha terminado de de ceder, pero antes de eso incluso estaba, acordémonos, la elección de Donald Trump, las guerras comerciales. Entonces, cuando vamos uniendo todos estos temas, pues realmente nos damos cuenta que esto no es coyuntural, esto no es algo que está pasando y que el día de mañana las cosas volverán a ser lo normal. Ni siquiera sabemos ya qué es eso normal. Entonces, desde mi perspectiva, lo que estamos viviendo, esta policrisis, que no es más que un evento que tiene repercusiones en diversos ámbitos y se van poniendo uno encima del otro. Pues estas policrisis realmente para mí lo que quiere decir es que estamos viviendo un momento de cambio sistémico. ¿Dónde vamos a quedar? No lo sé pero sí es claro para mí que la manera en la cual las organizaciones, y en este aspecto de HL es particularmente importante por el pensamiento estratégico y por todas las industrias que llega a tocar, la manera en la cual estas policrisis puedan atenderse, pues pasa también por la planeación que tengan las organizaciones, por la manera en la cual se preparen para todo este tipo de circunstancias y bueno, evidentemente también con el trabajo y el apoyo de todos ustedes, proveedores, clientes y otros miembros de la cadena. Entonces, en este escenario en donde efectivamente tenemos muchas cosas eh, que, repetina, que, que de manera re, eh, re, repentina, todo el tiempo, nos están llamando a la atención, eh, el rol que juega la industria de la logística y del transporte, desde mi perspectiva, es conectar lo que hemos denominado, lo que se conoce como las islas de crecimiento. Si nosotros vemos los números macro, ¿sí? eh, algunos de ellos pues no tienen realmente mucho de impresionantes. Algunos de ellos, desde la perspectiva macro, no tienen mucho de impresionantes. Ya nos lo comentaban justo en la sesión anterior. El crecimiento económico del mundo, pues va a pasar por un 2%, un 2,5% si nos va bien. Eh, pero cuando eso, quitamos un poco la paja y nos vamos a la perspectiva individual, vemos que hay muchas industrias a las cuales les está yendo muy bien que presentan síntomas de recuperación sólidos, que han sabido adaptarse a todas estas circunstancias. Y bueno, entre esos, ahí pongo algunos ejemplos, este, la parte de retail, por supuesto, la parte de comercio electrónico, el transporte y la logística. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos en ese sentido. Servicios financieros, en fin, otra vez, en estas islas de crecimiento es donde nosotros vemos la mayor oportunidad hacia adelante. ¿Cómo? Y el reto, aquí viene, obviamente para nosotros. Para los clientes que atendemos, los sectores con los cuales estamos vinculados, la pregunta se convierte en esa: ¿cómo nos podemos vincular a esas islas de crecimiento? ¿Cómo podemos aprovecharlas? Eh, no me voy a tener mucho aquí, esto también ya fue explicado con mucho mayor detalle en la, eh, en la presentación anterior. Simplemente, de nuevo, más datos para darnos cuenta de que pues, esta perspectiva eh, de, de, de la necesidad de buscar las islas de crecimiento va a darse hace algunos años. Los pronósticos hacia los siguientes dos o tres años en materia de crecimiento económico no son muy positivos, más aún sí, como también por hace, parece haber una serie de, de indicios. La parte de eh, la economía estadounidense y la China entran en recesión. Eso no ha sucedido previamente antes. Entonces estamos ante una situación inédita. Si eso sucede, bueno, pues vamos a tener que eh, encontrar con mayor urgencia esas eh, islas de crecimiento. El comercio, el comercio mundial, importaciones, exportaciones, el movimiento de mercancías, a final de cuentas, pues es es el alma de nuestra industria, es el alma de la industria de transporte es el alma de la logística y es en donde creo yo puede estar el mayor valor agregado que podemos ofrecer. Y en ese sentido, bueno, pues los volúmenes de comercio que están proyectados también pasan por estas mismas tendencias. Este año, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, el volumen de comercio se espera que crezca alrededor de 3.5%, ciertamente menor que el año pasado, pero recordemos que pues, el año pasado, simple y sencillamente, muchos de los puertos de las fábricas no estaban funcionando. Entonces, el crecimiento tiene ahí un poco de de efecto estadístico, el crecimiento para este año luce bastante sólido, 3.5%, el año que entra puede ser que sea menor, se está estimando pues alrededor del 1%, pero esto desde luego también tiene que ver con las perspectivas a las cuales también ya nos hacía referencia el doctor en la presentación anterior. Aquí de nuevo también, no voy a entrar mucho en estas cosas, pero la, la economía mexicana tiene también una cuestión que a veces nos es muy difícil de entender, ¿sí?, eh, parecería que desde la perspectiva macro las, las expectativas para el país no son las más adecuadas. E incluso si nosotros vemos lo dispar que existe entre las proyecciones económicas en las oficiales de la Secretaría de Hacienda, las del Banco Central, Banjico y muchos organismos internacionales, pues la diferencia es bastante grande. ¿sí? Para mí, esto lo que quiere decir es que la predicción económica se ha convertido pues, un poco en un juego de lotería casi casi. Entonces, los números que vean siempre hay que tomarlos con un grano de sal porque eh, son muy volátiles y pueden cambiar de manera bastante importante. Lo que sí es que, de nuevo, para una industria como la nuestra, que depende mucho a través del comercio internacional, una variable que es muy importante es el tipo de cambio. ¿Sí? Y de nuevo, yo sé que lo hemos escuchado todos. A lo mejor nos hemos metido en esta discusión en las comidas familiares, en la sobremesa. El dólar se va a ir a 25. Eso realmente no hay indicios de que vaya a suceder. Por el contrario, eh, nosotros estamos viendo que, pues, puede estar sobre los niveles de los 20 pesos, 21 tal vez, eh, y dependiendo de qué suceda con tasas de interés pues es posible que incluso lo veamos hasta más barato que eso. De nuevo tiene otras consecuencias, pero enfocándonos a una industria como la de nosotros, en donde todo está cotizado en esa moneda, pues creo que es bastante bienvenido que haya un panorama hacia adelante en ese sentido. Eh, aquí sí voy a dedicarle un poquito más de tiempo eh, y también ya se los comentaba en hace un instante. El alma de México, el alma de la economía mexicana es el comercio internacional y aquí es en donde entramos nosotros nuevamente. Eh, los números del comercio, y aquí en la pantalla ustedes ven cómo se ha comportado el comercio de México. Deliberadamente puse 2018, 2019, el último año antes de la pandemia. 2020 pueden ver ustedes cómo eh, se, ha contra se contrajo por las razones evidentes. 2021, recuperación importante. 2022. Estamos ya en estos momentos por encima de los números que teníamos antes de la pandemia. Y no por uno o dos puntos porcentuales. Eh. Es bastante evidente la recuperación del comercio. Eh, este año eh, es posible que lleguemos a un récord en el comercio internacional del país. Y otra vez, suena contraintuitivo, sabiendo todas las cosas que nos alimentan las noticias todo el tiempo. Pero bueno, hay explicaciones bastante claras para esto. El año pasado, México rompió un hito comercial muy importante. Por primera ocasión, en el 2021, México comerció más de un billón. Un trillón en inglés de comercio. El PIB del país está explicado entre el 80 y 85% aproximadamente por el tema del comercio internacional. De ahí que sea tan importante las políticas que tenemos hacia el TEMEC, hacia la facilitación de comercio y otras cosas. Pero bueno, regresaremos luego a eso. Lo que les quiero decir aquí es que evidentemente esto es bueno para nosotros, esto es bueno para la industria porque implica que el movimiento de mercancías va a continuar. Igualmente la inversión extranjera directa está pues en niveles también históricos este año ya se los mencionaba no voy a repetir mucho esto pero eh, solamente en lo que va de este año en los seis meses hasta julio de este año junio de este año perdón, el país ya eh, ha recibido 27 mil millones de dólares de inversión extranjera incluso quitando esas dos grandes transacciones a las que se nos mencionaba en la, la presentación anterior que es la de la reestructura de Aeroméxico y la fusión de Televisa con, con, este, con Telemundo, Univisión, eh, aún así los números están por arriba de los 15 mil millones de dólares. De nuevo, es un eh, elemento histórico de inversión y que, de nuevo, para nuestra industria, para nuestras actividades, pues nos dan la idea de que hacia adelante va a continuar habiendo una demanda importante para lo que hacemos nosotros. Ahora bien, esto, como decía cierto economista, pues there is no free lunch, o sea, estas cosas no suceden nada más de manera orgánica y no implica que nuestra industria simplemente va a beneficiarse de manera natural de estas cosas. Igualmente tenemos que poner este, mucha atención en el comportamiento de ciertas variables. Primero, eh, creo que es bastante claro y todos lo hemos experimentado los precios del transporte, el que ustedes elijan, este camión, ferrocarril, obviamente contenedores pues durante la pandemia se disparó. ¿sí? Ese precio ya va para abajo, correcto, pero aún sigue estando en una, pues en una cantidad o en una figura que, eh, que no está todavía a los niveles que teníamos pre pandemia, correcto. En la medida en que China continúe con su política de COVID-0 y en la medida en la cual también ciertos factores, sobre todo en Europa, este, vayan a continuar complicando el transporte de mercancías, vamos a seguir viendo unos precios del transporte relativamente altos. Insisto, ya no al tipo que veíamos cuando un contenedor llegó a costar 12 mil dólares, 14 mil dólares, pero tampoco van a estar otra vez en 2 o 3 mil dólares como los llegamos a ver. ¿sí? Entonces, bueno, esto también nos va a generar presiones inflacionarias de otro tipo, pero sin duda esto es algo que tenemos que tener en mente. Y podríamos pensar, pues qué bueno para nosotros eso implica que efectivamente vamos a seguir ganando dinero hacia adelante y eso es técnicamente correcto pero recuerden que hay un gran interés en todos los gobiernos del mundo por tratar de atajar el tema inflacionario y no queremos que por este tipo de circunstancias pues haya algunas ideas como ya ha sucedido en Estados Unidos en donde los gobiernos quieran meterse a regular el precio del transporte por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos ya hay un par de iniciativas en donde lo que tratan de hacer es poner precios máximos a lo que pueden cobrar los transportistas y los forwarders por un contenedor. Y bueno, pues eso evidentemente sería lo equivocado, pero pues es un reflejo de cómo esto también tiene el otro lado de esta moneda de los precios, pues es algo que también para nuestra industria es muy importante. Creo que la otra cosa que también eh, definitivamente nos debe de mantener muy vigilantes. Es un concepto al cual se hizo referencia por ahí un poco de manera tangencial en las presentaciones anteriores, pero yo, yo voy a, a, a construir mis siguientes comentarios en base a esto. Y ese es el concepto de la escasez. ¿sí? Estamos viendo que los precios, desde luego, generan que, que haya una, un el incremento en los precios, naturalmente se traslada en la inflación. Pero ese no es el único factor que está generando estos crecimientos. Y aquí uno que para nuestra industria es muy importante es la escasez de operadores. Sí, vemos que en Estados Unidos, vemos que en México, en otras partes del mundo, pues simplemente no encontramos operadores para las unidades eh, que mueven estos productos. Sí, y esto, pues otra vez. Para las personas que se dediquen a esto puede representar un ingreso adicional porque su trabajo es más demandado, pero en general para la industria no es positivo. Y en la medida en la cual nosotros no podamos atraer más talento, no podamos atraer más personas que quieran dedicarse a estas actividades, pues este déficit simplemente se va a prolongar lo cual de nuevo tiene una serie de implicaciones importantes no me sorprendería nada que este tipo de situaciones pues vayan a acelerar eh, la inversión en ciertas tecnologías por ejemplo en camiones que se manejen solos ya tenemos por ahí alguna serie de <coughs> perdón ya tenemos por ahí alguna serie de, de Iniciativas, o sabemos que Google y otras empresas están trabajando en este tema, y bueno, evidentemente, si esto se agudiza, la necesidad de trabajar allá simplemente continuará. Entonces, esto es algo que en particular es muy preocupante y sí nos, nos demuestra que tenemos que hacer algo para que nuestra industria de transporte y logística se vuelva más atractiva, ¿sí? para atraer para traer talento. ¿no? Adicionalmente, creo que otras cosas que tenemos que seguir con mucha atención. Es la parte de los precios de las materias primas. Eh, aquí, desde luego, otra vez por diversas circunstancias, los precios han venido disminuyendo. Aquí seleccioné algunas que simplemente me parecieron representativas, algunas de ellas tienen que ver con cuestiones este commodities, maíz, trigo, arroz, soya. Esto también, desde luego, es importante porque la gente a lo mejor se puede quedar sin su videojuego, pero no se puede quedar sin comer. Entonces, en la medida en la cual nuestra industria reciba mayor presión para movilizar estos productos antes que otros, ¿sí? imagínense una situación en la cual los gobiernos o simplemente la demanda nos hace para nosotros mucho más factible estar moviendo comida que estar moviendo otros productos, pues eso va a generar también disrupciones a lo largo de las cadenas. Entonces, bueno, los precios continúan estando altos, eh, sin duda... No a, a los máximos históricos que hemos visto, han disminuido, pero ojo, porque aquí, en particular en la parte de comida, de granos y este, de otros, eh, otros commodities, pues lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, la, la invasión rusa a Ucrania, eh, sí es muy representativo, o sea. Son productores importantes de granos, son productores importantes de fertilizantes, lo cual si no hay fertilizante quiere decir que otras regiones no pueden producir comida y así sucesivamente. Entonces, esto es algo que en lo particular debemos de seguir con, con mucho cuidado. Podría generar otro tipo también de presiones por intervención gubernamental. Aquí en México, hace un par de días lo vimos, se lanzó un plan, el segundo ya para tratar de contener la inflación, que involucraba precisamente empresas que tienen que ver con la producción, importación y comercialización de alimentos. Entonces, ahí es en donde también podemos ver un foco importante. Para la, para la parte de la recuperación industrial, que también es, es otra, otra necesidad si queremos mantener... Eh, los niveles necesarios de crecimiento económico, pues aquí lo que, lo que vemos es precios energéticos, el precio del barril del petróleo. Esta gráfica que les estoy poniendo aquí no incorpora el efecto de la reducción o del acuerdo para reducir la producción que se llegó apenas el día de ayer. Es un millón de barril, eh, creo que es un millón de barriles menos diario, lo cual, bueno, sin duda va a ser otra vez que esto. Tenga un, un efecto importante en el precio, pero veamos también lo que está pasando con productos como el cobre, productos como el aluminio, este, el propio mineral de hierro. En fin, esto nuevamente también va a generar otro reto para, para nuestra industria en términos de lo que se va a desplazar y a dónde lo vamos a llevar. Eh, voy a empezar ya aquí a enfilar mis, mis conclusiones. Eh, a ver, un poco también tomando algunas ideas de lo que nos explicaron justo hace un instante. Eh, en la presentación de, de Raúl. Eh, creo que en todo este panorama eh, la industria tiene posibilidades de crecer de una manera muy sostenida y esto es sin duda una buena noticia. Pero este crecimiento pues no está garantizado. Este crecimiento tiene que tomar en cuenta, uno, los factores internacionales a los cuales estamos hablando, dos, los propios factores inherentes a nuestra industria. La, eh, cómo vamos a manejar esa escasez para nuestros clientes, cómo vamos a manejar la escasez de talento, cómo vamos a manejar si en algún momento dado, como resultado de todas esas presiones, pues vienen temas regulatorios, temas ambientales que pueden tener un impacto en nuestras operaciones. Entonces, hacia adelante, yo creo que nuestra industria es la que tiene que estar más pendiente y es la que tiene que tener la capacidad y la flexibilidad más marcada para poder reaccionar. De manera ágil a todos estos, a todos estos temas. ¿no? Va a ser muy importante leer lo que estamos viendo hacia adelante en el tema que ustedes elijan: regulatorio, de precios, económico e incluso hasta de factores geopolíticos. Si el día de mañana tenemos algún tipo de tensión muy profunda por el tema de Taiwán, las repercusiones van a ser muy profundas para todos nosotros. ¿no? Eh, también no, no, no lo mencioné con, con tanto énfasis en las láminas, pero yo creo que uno, un tema sobre el cual eh, tenemos que poner más atención es la parte ambiental, la parte ecológica. dentro de tres semanas, un mes aproximadamente, se va a llevar a cabo en egipto la cop 27, en donde, bueno, las partes van a reafirmar o no sus compromisos por el Acuerdo de París, sus compromisos de reducción de emisiones, y la industria del transporte siempre es un target en ese aspecto. No sé qué va a pasar, porque ahora pues, todo el tema ambiental parecería estar en segundo plano, dado los problemas más grandes que existen, pero no dudemos que eso, no dudemos que eso va a continuar. Y lo que sea que se decida en Egipto o en las COPS hacia adelante pues va a tener una repercusión muy importante sobre nuestra industria. Entonces, otra vez, hay que prepararnos y hay que leerlo. Y yo creo que al final, eh, si tuviera, Agustín, que, que resumir todo lo que yo les estoy diciendo en, en un concepto, es cómo nuestra industria va a convertir estos factores, la escasez, la inflación, las presiones ambientales, etc., en un área de oportunidad. Y bueno, afortunadamente para todos nosotros, pues DHL y la familia de DHL está pensando en todas estas cosas. Tenemos este, planes, tenemos protocolos, pero desde luego, contribuir sus contribuciones y la manera en la cual ustedes ayuden a, nos ayuden a poder este, nutrir y alimentar todas estas ideas, pues va a ser todavía que los planes funcionen de manera mejor. Gracias, Agus. Muy bien, excelente Juan. Muy bien, y ya tenemos Luis. Luis, bienvenido. Muchas gracias Agustín. Eh, gracias a Juan Carlos, gracias por tus aportaciones, Nombre. como siempre. Y una disculpa por haber entrado unos minutos tarde. No, hablaba un poco de, de, la, de, la, de la sensibilidad tío. organizacional que tienes. Gracias. gracias. <ríe> <ríe> muy bien. Luis, creo que nos ibas a mandar a, a video, ¿no? Mandamos a video. Algo muy breve, nada más para hacer una breve introducción de la compañía. Muy bien, qué lindo video, Luis, muchas gracias. La verdad gracias, es que bien, veo y, y, y voy a empezar contigo. Primero, muchas por gracias favor. por estar con nosotros. Eh, y veo que ya viene el, el video actualizado con, con lo que se hizo público algunos meses atrás, que es la adquisición por parte de Goodyear, de la familia Goodyear, para lo que es Cooper Tires. Efectivamente, algo que oh, anunciamos en primera instancia en junio del 2021 y que estamos haciendo, para el caso en México, realidad eh, desde el mes de mayo de este año, mayo 2022. Eh, ya estamos a partir de hace un par de meses comercializando de forma unificada. Eh, estamos justamente en el momento de sumar la integración logística, ¿eh? una parte en donde DHL es un componente primordial, nos está ayudando justo a hacer el que dos operaciones de logística separadas estén sumando esfuerzos. En beneficio de nuestros clientes y en beneficio también de la sustentabilidad, ¿por qué no? Esta parte que, que, que tocas, Luis, es y, y venimos hablando en estos tres días, hablamos de la complejidad de las cadenas logísticas. Hablamos del nearshoring eh, aconteciendo, del omnishoring, es decir, múltiples fuentes de la fabricación de la misma pieza. Y sin duda, Cooper trae un componente de, de alta complejidad a lo que ya de por sí era complejo en. En, en la cadena de distribución de, de, de Goodyear. ¿Podrías compartirnos algunos rasgos de tu estrategia eh, eh, en la reducción de esta complejidad, eh, Luis? Y mira, tal vez empezaría para, diciendo, vamos a estar administrando la complejidad antes de hacer una reducción de la misma. Eh, y tiene que ver con que con la combinación de ambas compañías, hoy estamos teniendo el portafolio de cobertura, el número de productos más amplio que tiene el mercado mexicano. Solamente en el caso de camión, para hablar de una industria mucho más cercana a quienes estamos acá, son 200 productos diferentes solamente para camión, solamente para camión. Sin contar auto y camioneta, que son alrededor de otros 1.800, sin contar eh, minería, sin contar aviación, sin contar el resto de las industrias, estamos hablando de un número muy importante, sobre todo en una industria como esta, que no maneja cajas, sino que maneja un producto eh, difícil de, de administrar, difícil de manejar, difícil de mover. Eh, es una complejidad muy importante que obviamente la vamos a estar viendo reflejada en nuestra producción, la vamos a estar viendo reflejada en la administración de la cadena logística como un todo, pero que en un principio el enfoque es seguir sirviendo a nuestros clientes con el tipo de productos en todo el portafolio de precios que demanda la industria, ¿sí? desde el ultra premium hasta, yo les diría, el precio prácticamente de entrada eliminando algunos importadores asiáticos, el precio prácticamente de entrada de neumáticos en México hasta prácticamente el precio más alto en México. ¿Eh? En todo ese piano estamos moviéndonos. Mientras esperamos ¿eh? Eh, un poco más de estrategia nuestra para decir dónde es donde tenemos que poner la complejidad. Pero hoy la complejidad está eh, al servicio del cliente. Muy bien, excelente eh, Luis, muchísimas gracias ahí por la, por la respuesta. Juan, esta pregunta va, va para ti. Hablaste de la policrisis, que no tiene que ver con temas políticos, sino no. de, de una crisis múltiple por diferentes factores globales. Y se, se menciona, y creo que los números son bastante alentadores, para el mercado mexicano. México parece posicionarse muy bien en, estos, en este ambiente versus otras economías. Nuestro, nuestro punto de vista, ¿tú cómo lo ves, eh, eh, Juan? Y, ¿Y por qué lo verías como, como tal? Claro. Eh, bueno, como lo mencionaba hace un instante, yo, yo coincidiría con, con ese punto de vista. Eh, a ver, desde luego, siempre quisiéramos estar mejor. O sea, esa parte creo que no, no, ni siquiera hay necesidad de mencionarlo. Pero yo creo que considerando las circunstancias esas a las que nos estamos refiriendo, eh, como muchos factores han convergido hacia una un, una crisis importante de, de, de estabilidad a nivel mundial, eh, los, las empresas están tomando decisiones ya no en base a la eficiencia económica, eso también es bien importante, es un, es un cambio en un factor eh, en las decisiones de negocios que ya deja a un lado la eficiencia económica y que está privilegiando la certidumbre. ¿sí? Entonces, en ese aspecto, pues sí, México puede ofrecer elementos de certidumbre que otros países no pueden empezando por bueno, nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos, lo mencionaban también en la presentación anterior, el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, eh, único en su, en su concepción, porque es un tratado moderno, porque es un tratado que ya ha sobrevivido a estas guerras comerciales y lo queremos ver de esa manera, eh, porque también somos un país que tiene una infraestructura manufacturera completamente desarrollada y probada en las últimas tres décadas para atender los mercados internacionales. Entonces yo creo que esos factores sin duda hacen que, que nos pueda ir mejor que a otros países. Creo que también en la medida en la cual ya cuando vamos, como lo mencionaba yo en la presentación, cuando vamos hablando de sectores específicos, bueno, hay sectores que todavía tienen un, un, un performance incluso mayor. Ahí el reto es vincularnos con ellos. Nuestro reto como país desde luego es cómo en vez de tener cuatro o cinco sectores, como podremos tener 15 o 20. Pero eso no quita o no disminuye eh, que va a haber un comportamiento positivo hacia adelante, sin duda. Y de nuevo, que como hablaste eh, principalmente el comercio exterior y, y ¿por qué no, el, la demanda doméstica? ¿no? Correcto. Sí, ahí la demanda doméstica, sin duda, podemos hacer mucho para fortalecerla. Eh, la inversión a la cual nos hemos referido, tal vez debiera aclararlo, una disculpa, es inversión extranjera directa. Eh, en términos de CAPEX o en términos de formación de capital eh, bruto fijo en México, las cifras pues, tienen un comportamiento diferente, pero los, los valores esenciales o los atractivos esenciales de la economía mexicana siguen ahí. Muy bien, muchas gracias, Juan. Luis, para. Parte del video habla de, de, de la parte verde, ¿no? de la parte de sustentabilidad. Y y se vuelve una tendencia en todos los mercados y todas las industrias. Sé que es un componente relevante, y, y lo muestra el, el video corporativo, sí. cómo la sustentabilidad, la parte verde, se vuelve fundamental en la estrategia de Goodyear. Eh, ¿Cómo la logística verde juega un papel relevante eh, en tu negocio? Y definitivamente, Agustín, hoy, hoy ya no es más... Eh, algo que quisiéramos hacer o algo aspiracional es algo que tenemos que hacer fundamentalmente si queremos seguir operando eh, otros 125 años de historia de Goodyear. ¿eh? Es verdaderamente eh, hoy el, 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 una, una característica que no podemos operar de la forma en la que hemos operado en el, en el pasado. Yo te diría, deja empezar primero por producto y después hablo del movimiento, el mismo de la logística. En el producto hay cuatro grandes tendencias que estamos impulsando y que estamos liderando. La primera es en neumáticos normales, ¿eh? neumáticos conocemos todos. Eh, cada generación nueva de un neumático Goodyear tiene que salir con mayor kilometraje que el anterior. Es decir, la durabilidad de ese neumático no puede ser la misma que teníamos en una generación previa. Esa es la parte más básica. La segunda es en sustitución de componentes y particularmente aquellos componentes que vienen eh, de hidrocarburos o componentes que vienen de cualquier tipo de industria contaminante. Sustitución incluso de ciertos aceites por aceites que son de desecho, porque tampoco la idea es migrar a un tipo de componentes que deterioren otra industria diferente a la que estamos hoy tal vez utilizando. Entonces tienen que ser componentes de desecho, tienen que ser componentes que de alguna manera de no estén siendo utilizados en otra parte. Uh -huh. Ahora voy con, esa, con el tema de reciclaje. La tercera tiene que ver con neumáticos total y completamente diferentes que sean mayormente renovables. ¿Eh? Los conocemos en la industria del transporte pesado, en donde tenemos ¿eh? obviamente una renovación importante, pero también seguro la vamos a empezar a ver en el transporte ligero. Los famosos neumáticos airless, que de alguna manera tal vez hayan visto por ahí algunos, eh, algunas características de los mismos, hacen que incluso para un auto convencional estemos solamente renovando la banda del, del piso, el rodamiento y el resto sea un neumático, un neumático, una, una rueda que no necesite aire y que no necesite ser renovada con las características que tenemos hoy en los neumáticos normales. Y después la cuarta es, obviamente, la industria circular, pero una industria circular real en donde la logística tiene un componente fundamental. Tenemos que Asegurar que los neumáticos de desecho, que hoy, solamente para darles una idea, en México se generan alrededor de 26 millones de neumáticos de desecho de auto y camioneta y se generan cerca de 5 millones de desecho de camión anualmente. Anualmente. Solamente un 5% hoy tiene una aplicación en alguna otra industria, entiéndase para ser combustible o para ser convertido en pisos de gimnasio, déjenme ponerlo así. La piedra angular para nosotros está en reconvertir esos neumáticos en neumáticos. Mientras no logremos hacer eso, no vamos a estar haciendo la contribución a la economía circular que necesita esta industria. Así que son las cuatro grandes. De vuelta ahí toque logística como una parte fundamental porque hoy lo más difícil es... Retorna, la segunda parte más difícil, la primera es cómo reconvertirlos y desvulcanizarlos. La otra es cómo traerlos de regreso justamente a los lugares donde los necesitamos para hacer esa reconversión. Una logística reversa, ¿no? Una logística reversa, ¿eh? pero que tiene que ser súper eficiente ¿eh? para no generar más contaminación de lo que hemos generado en la, en la ida. Y yo te diría, y la, la, la última, ya esa más relacionada con la logística, hoy estamos revaluando el footprint global de Goodyear para ver dónde necesitamos manufacturar, dónde necesitamos comprar componentes para reducir absoluto y completamente el impacto de la huella de carbono que tenemos. ¿Eh? Así que en el caso de México, cada vez más los productos que vendamos en México tendrán que ser manufacturados en México o en Norteamérica. Eso además de un tema, obvio tú lo comentabas Juan Carlos, de, de asegurar el suministro, hoy lo tenemos bastante asegurado, pero de asegurar el suministro de, de la manufactura y de el sourcing de componentes para la misma. Muy bien, muchísimas gracias Luis. Eh, Juan, eh, mucho tiempo profesional en la parte de economía y actualmente mucho más enfocado en la parte de consultoría también, pero también eh, académico, cerca de las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones que cuando hablamos de una escasez de talento, la gran pregunta es, ¿cómo, cómo los encantamos? para atraerlos. Y no solo atraerlos, sino después retenerlos. Claro. Estoy cerca porque les doy clases. Sí, las, sí, no sí, sí, yo, sí, sí. A eso. A no eso me no refiero. porque yo generacionalmente <laughs> esté cerca de ellos. ¿no? Eh, a mí esas preguntas es bien interesantes. En, en, también, además de todas estas cosas, eh, estoy muy metido en la academia, doy clases en varias universidades, en la maestría, etc. Estoy por terminar mi doctorado, si algún día escribo mi tesis. Eh, y lo que yo me he dado cuenta en, en, en esta experiencia es justamente lo que tú dices. A ver, muchos de los chicos que están actualmente estudiando, todos nos pasó, no tienen claro a qué se van a dedicar. ¿Sí? Incluso si tú eres contador o eres abogado o, en fin, lo que sea, como que realmente lo que estás buscando es en dónde aplicar esos conocimientos que te, que te da la escuela, esas herramientas para una actividad profesional y yo creo que aquí es en donde la parte de la logística y el transporte puede ser un gran imán para el talento y las razones por las que pienso eso es primero porque eh, pues la idea de volverse ese factor que proporciona el éxito para las organizaciones en este caso es la, el transporte la logística que podamos conectar eh, los, los proveedores que necesita Luis con sus plantas y sus clientes es una actividad que se ha vuelto muy atractiva. Se ha vuelto, o sea, ya no eres el contador que está metido en un despacho y que nadie ve, etcétera. Eres la persona que está manejando literalmente todo un sistema que tiene una complejidad brutal. Al menos así hay que vendérselos. Este, y, y, y eso suena como una actividad muy, muy emocionante para realizar. Otra cosa que también veo como un factor que, que podría atraer este talento es la parte digital. ¿sí? Los chicos ahora... Todo este, lo ven como una cuestión digital, todo se puede hacer desde una aplicación, tienen esta idea de que la tecnología nos ayuda a resolver problemas y eficientar cosas, que pues es justamente lo que nosotros en la industria de la logística queremos hacer, eficientar cosas y si la tecnología nos ayuda para eso, hombre, pues bienvenido. ¿no? Eh, y tercero, y esto no es nada trivial, aunque así lo suene, para nosotros en la industria del transporte y la logística, los segundos literalmente cuentan. ¿sí? Si tú llegas un minuto después de que cerró el puente, ya no puedes pasar. ¿Correcto? Y entonces, el que los chicos ahora tengan esta urgencia o que no puedan ver videos de más de 45 segundos o que tengan este problemas enfocando su atención en un programa que dura más de una hora o en mi clase que dura una hora, <laughs> este, pues, hombre, al menos te da la idea de que ellos captan. Lo importante que son los segundos. Entonces, combinando todo eso, una actividad que naturalmente es atractiva, con un alto grado de tecnología involucrada en esto, y sabiendo siempre que estás buscando cuál es el siguiente problema a resolver, hombre, me parece que si se puede generar una narrativa que tenga esos elementos, a lo mejor hay que ir a las universidades a venderlo, este, pues claro que lo podemos hacer. Otra cosa un poco más tradicional también, eh, y yo sé que tú lo haces mucho, Agustín, es ir a hablar con ellos. O sea, ¿Por qué no pensar? La gente de carreras más tradicionales lo tiene muy claro. Tenemos la cátedra en química, doctor, etcétera, ¿no? La cátedra en economía, doctor, etcétera. ¿Por qué no pensar en crear la cátedra en logística, la cátedra en transporte en la universidad o en, en la escuela que nosotros queramos? Y ese tipo de cosas creo que puede ser también una primera entrada a una generación que, pues a lo mejor, no sabe lo que puede haber ahí como futuro profesional. Comercial aparte, ya tenemos la, una cátedra en una de las universidades en Puebla ah, fantástico. y estamos por, por, por cerrar una segunda cátedra en la Ciudad de México con un reconocido eh, facultad también. Muy bien, gracias Juan. Eh, Luis, eh, llevamos básicamente este nuestro tercer día y hablamos de escasez. Escasez de operadores, escasez de talento, escasez de materias primas, escasez de palets. De incluso de, de cartón, de contenedores marítimos. Eh, ¿Cómo ves tú dentro de la estrategia de Goodyear la parte de esta escasez? Porque incluso lo hemos hablado tú y yo, hay escasez hasta de metros cuadrados de almacén. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves, eh, Luis? Mira, definitivamente, Agustín, eh, algo que llevamos... Yo creo que no solamente son los años pandémicos, han sido incluso algunos años previos, la pandemia vino a resurgir eso con más énfasis, pero eh, desde, el, desde el lado de Woodier, eh, por un lado, eh, vamos a empezar por la escasez de talento. ¿eh? Hay escasez realmente de talento en las áreas en donde necesitamos eh, chicos más preparados, más tecnificados, ¿eh? Juan Carlos mencionaba, eh, ahí estamos empezando a impulsar la Universidad Gutierrez. O sea, necesitamos empezar a reclutar a los chicos desde los primeros años de la universidad y empezar a desarrollarlos en el tipo de cuestiones que necesitamos hacerlos o que necesitamos desarrollarlos para después incorporarlos al, al, al mundo industrial o al mundo, eh, en este caso, de, de, de la movilidad, eh, porque dejamos de ser una industria neumático neumáticos y nos convertimos en una industria de movilidad y eso requiere una, un, una adaptación del talento. Por otro lado, en, en materias primas, ¿no? o sea, claramente si no reducimos el consumo que tenemos en general de materias primas, si lo convertimos en algo de vuelta que podemos hacer eh, el sourcing de una forma mucho más local, con componentes que son de desecho, etc., vamos a seguir generando de una forma o de otra una escasez. Y yo te diría la, la, la tercera, eh, que tiene mucho que ver con vehículos, con operarios, etc., es, y gracias obviamente a, 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 al aporte de DHL y al, al, al patrocinio con ustedes, es... ¿Cómo eficientamos la logística para atender a nuestros clientes utilizando cada vez pues, rutas más eficientes, utilizando cada vez mejor consolidación de los productos, utilizando también a nuestra red en aquellos casos donde tenemos que o donde podemos llegar de formas eh, más eh, atractivas a los consumidores finales sin tener que estar consumiendo de vuelta todos los recursos tan escasos en aquellas áreas donde lo están el día de hoy? No, muy bien. Y yo creo que esas son parte de los retos, ¿no? Eh, la, toda esta parte de la gestión de la escasez, cómo sacamos provecho de una red de redes, de, de, de campus que sean compartidos los recursos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y regreso contigo, Luis, con, con otro punto de vista que me encantaría escucharte. Es, eh, varios tuvimos la oportunidad de vivir en, en Argentina, en Brasil, en Chile. Eh, en Perú, y hoy nos están, nos están viendo por, por, por este Transportation Forum, Luis, y está lleno de talento, de jóvenes. Latinoamérica se caracteriza por una cantidad grande de jóvenes. Eh, ¿Cómo lo ves, Luis? Digo, con toda la experiencia, fuiste a Américas, pero después fuiste country manager en, 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 en el Cono Sur, ¿no? Sí, a ver, efectivamente, hay muchísimo talento a nivel de todas las, de todas, de las Américas, ¿eh? pero particularmente en Latinoamérica. Eh, el, el tema es cómo ir justamente a atraer ese talento para la industria en la que estamos todos metidos. ¿eh? Porque hoy, sobre todo ciertas industrias 100% de tecnología, hoy son las principales. Eh, digamos, atractoras de talento. Son los primeros que de alguna manera en una feria de reclutamiento llaman y si alguien tiene oportunidad de ir a alguna feria de reclutamiento en universidades en este momento, eh, solamente es cuestión de ver cuáles son los stands más llenos. ¿Eh? Y los stands más llenos no son las industrias tradicionales, no son las logísticas, no son las industrias de neumáticos, no son las industrias incluso de productos de consumo, que era una muy atractiva, empiezan a ser... Solamente las tecnológicas, con vidas a veces más efímeras que las nuestras, ¿eh? no obstante atraen muchísimo talento. Así que eh, creo que es cuestión de, de ir justamente a los pools de talento que existen en toda América Latina para atraerlos, para decirles realmente cómo estamos transformando este tipo de industrias gracias a la tecnología, gracias al liderazgo, sobre todo de, de empresas como DHL, que nos permiten justamente pensar en el futuro de una manera diferente y atraer y dar unas carreras extraordinarias a la gente que tenemos eh, dentro de, de, de nuestras áreas geográficas. Ese es un punto yo creo que interesante, ¿no? Eh, creo que en el pasado la logística pasaba un poquito de desapercibida, yo creo que esta pandemia le vino a dar eh, crédito a la, a la logística, al supply chain, y, y hoy para muchas industrias la, el supply chain o las cadenas de abastecimiento se volvieron, se volvieron cruciales, ¿no? Eh, eh, colocar atención, incluso para algunos clientes nuestros, los ven, lo, lo ven ya como una ventaja competitiva, ¿no? Definitivamente. Eh. Creo que eh, hoy el reconocimiento que no tenía necesariamente, porque la importancia siempre la ha tenido, lo que tal vez le faltaba era el reconocimiento de todo el... el de lo que suponía el tener una cadena de abastos eficiente, una cadena de abastos con redundancias apropiadas, ¿eh? Eh, que de alguna manera en este tipo de cuestiones generase eh, el, 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 la ventaja competitiva que de otra manera no se tiene. Nosotros decimos en, en, dentro de Goodyear: la llanta más cara es la que no tenemos. ¿sí? Porque el día en que yo paro una flota, el día en que yo paro una, un ensamblador, equipo original, obviamente estoy haciendo una afectación de una cadena de suministros muy importante. Dicho sea de paso, las flotas a las que tenemos el, el privilegio de servir. Cuando alguien les preguntaba la escasez que hemos tenido en neumáticos, su respuesta ha sido, ¿cuál escasez? ¿Sí? Y, y, y eso gracias, obviamente, a una cadena de suministro donde ustedes han sido una parte integral de ella, que hemos podido reaccionar lo más rápido posible a que esas disrupciones logísticas no se conviertan en problemas de servicio en la cadena final. ¿Sí? Obviamente, con afectaciones en los inventarios importantes, pero no parando al consumidor final. Muy bien, excelente. Juan. El tema de pospandemia, en tu punto de vista, ¿la pospandemia será en términos pre-pandemia? ¿Regresaremos a lo que era antes? No. ¿O simplemente eh, eh, llegó para quedarse y es un nuevo... tendremos que ser mucho más resilientes y las cadenas logísticas mucho más trabajadas? Eh, bueno, para responder rápido a la pregunta tuya, Agus, no, yo no creo, como lo mencioné en mi intervención, yo no creo que vayamos a regresar a ese mundo. Y de hecho, tal vez, tal vez te diría que la pandemia simplemente fue como el último golpe, si lo queremos ver así, de una serie de estructuras o de una serie de, de, de temas que ya venían gestándose desde hace mucho tiempo. Al final, cuando deconstruimos todo el argumento, esto de, de eh, traer las inversiones a lugares más cerca, de los mercados que estamos atendiendo, de dejar de privilegiar la eficiencia económica para privilegiar la seguridad y la certeza. Eh, todo esto realmente tiene unos años, nada más que nosotros lo escuchábamos como esos cuestionamientos a la globalización, como esta idea de que había un modelo económico en donde había ciertos preceptos que eran inamovibles, que no se podían tocar y que eran tan ciertos como el estadio Azteca en su lugar. ¿no? Y, y eso pues lo que estamos demostrando es que eso ya no es así. Por lo tanto, no, yo no creo que vayamos a regresar a ese mundo prepandémico. Sí creo, eso no quiere decir, no obstante, porque cuando digo esto luego a veces la siguiente pregunta que me hacen es, ¿Entonces va a desaparecer la globalización? No, no es cierto. Pero sí va a tener una serie de características, de facetas diferentes. Uno de ellos es esto, que la palabra clave ya no es eficiencia, las palabras claves ya no es eficiencia económica, es seguridad. Otra faceta que también va a tener es que nuestros consumidores van a ser mucho más demandantes. Ya no solamente quieren que el producto les llegue a la media hora que lo pidieron, porque acuérdense que el espacio de atención de los chicos es muy corto. No solamente lo quieren ahí, sino que además van a querer que sea sustentable, que le pongas una etiqueta de cuánto fue el footprint que se utilizó para que se fabricara ese producto. Pronto incluso hasta otros temas que andan por ahí, no voy a hacer ningún juicio de valor, pero por ejemplo temas como de la agenda de inclusión, la empresa que hizo ese producto, cuántas mujeres tiene en el board de directores. Sí, o sea, vamos a empezar a ver que va a haber muchos temas que van a van a ser, discúlpeme que van a hacer que la globalización tenga una cara diferente. Y ahí es en donde otra vez industrias como la logística y el transporte pues deben de jugar un papel fundamental. Estamos en esa transición. Yo tampoco creo que lo que estamos viviendo ahorita, este factor de precios, estas demandas por eh, cuestiones regulatorias y demás, tampoco van a estar ahí para siempre. Pero sin duda la globalización eh, el modelo económico que a lo mejor generaciones como la mía vivieron, donde hubo 40 o 50 años en que había una serie de constructos muy claros, eso ya no va a suceder. Viene ¿eh? un, un, un recomodo, digamos así. Totalmente. Sí. Muy bien. Algo que aprendí también es mi... mi eh... Soy bastante enfocado en, en, en resultados y cortos. A lo mejor tiene que ver con lo que dice Juan Carlos. A lo mejor mi edad me genera esta impaciencia. ¿No? Bueno, eh, nos, nos quedan nueve minutos. Eh, digo, aquí podríamos seguir charlando, Luis, Juan Carlos, lo, lo hemos hecho en diversas ocasiones. Eh, quiero agradecerles, pero no sin antes, pasar a preguntas y respuestas de, del público el público que está presente y todos los amigos que nos acompañan eh, en la transmisión en vivo. ¿no? Arturo, por aquí. Eh, gracias, muy amable. El tema estrategia para una logística competitiva. Y por supuesto han confirmado los tres que desde la pandemia la logística vuelve a ser representativa, más entendible no en mi época era bien difícil, ¿no? Y me parece que una prioridad de una estrategia para una logística competitiva y quisiera la opinión de los tres así rápido, es el uso de un operador logístico. Cada vez con todo lo que mencionaste que se necesita hoy en día, que van a pedir los chicos, la nueva generación, el operador logístico se convierte así como que el parteaguas, ¿no? El que puede aportar todos esos valores agregados a un Good Yard, etc. Y, y quisiera que me dieran un poquito, ¿no? Agustín y ustedes, Luis, su opinión al respecto. ¿Es realmente una prioridad de tener una estrategia para una logística competitiva el uso de un operador logístico? ¿Qué te parece si yo cierro y, y empieza hablando el cliente, ¿no? Sí, a ver, um, definitivamente. Hace un año aproximadamente, un poco más de un año, decidimos justo ir a hacer eh, la tercerización de nuestra logística con DHL, precisamente con el reconocimiento de la importancia estratégica que, que tenía, eh, no solamente en el contexto de la, de la adquisición de Cooper y la integración de ambas compañías, sino también en el entendimiento de que las eficiencias, de que la llegada con el servicio que necesitábamos a los clientes necesitaban. Eh, la experiencia, la prontitud, el tipo de tecnología que nos puede traer alguien como DHL, definitivamente. Eh. Toral, toral en nuestra forma de operar. Yo coincido. A ver, no solamente es por lo que en estos momentos ya no representa, hice un par de comentarios sobre lo que puede representar, pero además, pues porque no hay nadie que pueda tener una visión tan integral. De lo que está pasando en otras regiones del mundo, de lo que está pasando con otras industrias, donde podemos sacar ejemplos para replicar en otros lados. No, no hay nadie que esté en esa posición tan privilegiada como un operador logístico. Entonces, sí, yo creo, que, yo creo que se puede vislumbrar una etapa muy interesante para la industria, claro. Bueno, cierro yo, Arturo. Básicamente. ¿Qué te, ¿Qué te digo? La verdad es que la pasión con la que, eh, y, y motivación con la que nuestro equipo de DHL maneja la complejidad y buscamos reducir esa complejidad en favor de nuestros clientes es parte de nuestro día a día y es parte del DNA que la organización DHL como un grupo, como un todo, todas las unidades de negocio, es lo que buscamos todos los días. Hola, buenas, buenas tardes. Una pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos, hace un momento en tu presentación mencionabas, eh, y cito, las empresas deben estar preparadas para ambientes volátiles, por lo que deben incrementar sus capacidades de reacción. ¿Cómo una empresa de transporte, de logística en México, eh, incrementa esta capacidad? Hay varias maneras de hacer eso. Por ejemplo, lo que yo me refiero es: eh, si el día de mañana eh, China vuelve otra vez a cerrar, Shenzhen, Hong Kong, Shanghai, Dalian, ¿qué, qué, qué va a hacer el cliente? ¿no? ¿Y qué va a hacer en este caso un operador como de HL para atender al cliente? Eh, hay varias maneras. La primera, pues a lo mejor tú tienes simplemente mayores centros de distribución para sugerirle al cliente. No lo traigas de China, pero lo puedes traer del centro de distribución que tengo en Vietnam. ¿no? Eh, o a lo mejor eso pasa por tener una información también mucho más actualizada. O sea, aquí vimos varias estadísticas y varias cifras, pero al mismo tiempo también les dije, tomen todo esto con un grano de sal, porque el día de mañana pasa algo y todo lo que les acabo yo de mostrar se va completamente a la basura. Entonces, esa idea de que vamos a tener nuestra revisión trimestral, no, hombre... O sea, eso ya se tiene que hacer, me atrevería a decir, por semana, o incluso en una industria como la nuestra, tal vez hasta diario. Sí, sí, no, no, no creo estar exagerando con que seguramente Agustín y, y Luis y otros hacen al corte del día cómo cerraron ciertas variables que son importantes. Eso me parece también fundamental. Tercero, yo creo que también otra vez regresamos al tema de la tecnología. Invertir en ese tipo de, de software predictivo, invertir también o empezar a ver cómo nos asociamos con cuestiones de inteligencia artificial, Internet de las Cosas y muchas otras herramientas que nos permiten hacer eso. Las señales están ahí, a veces simplemente no las podemos ver, pero afortunadamente contamos con la tecnología para, para hacer esas cosas. ¿no? Y finalmente, yo creo que también aquí va a sonar como un poco old fashion, pero que, nos, que, que en este caso el operador tenga verdaderamente un, un sentimiento, un feeling muy cercano al día a día. De, del cliente. O sea, la, en la medida en la cual el cliente exponga con mucha mayor transparencia, franqueza, este, las necesidades que tiene, estoy seguro que el operador, en este caso de HL, va a saber cómo ofrecerles una solución. Pero pues si no sabemos es, esa parte, pues todavía la empresa no ha desarrollado un sistema para leer la mente. Pero, pero ahí vamos, ¿eh? Pronto. Estamos en el camino. Mariana, muy bien. Alguna pregunta. Eh, bueno, <laughs> si no hay más preguntas eh, aquí presencialmente, tenemos algunas de manera virtual. Eh, la la... Pregunta, primera pregunta es: históricamente, el sector automotriz ha sido prioritario en México en relación con el comercio eh, con Estados Unidos. Pensando en el crecimiento hacia el futuro y las controversias con el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿qué otros sectores deberíamos estar considerando como un plan B? ¿Voy? mira, yo si quieren vamos a ir para allá. yo no, no. no veo ningún tema de controversia. méxico es el cuarto exportador de vehículos ligeros en, en, en el mundo. creo que está más que confirmado. es una de, los, eh, de las columnas vertebrales de, esta, de este país. lo que sí vemos rápidamente, sergio, es eh, la generación de nuevos clústeres. el clúster eh, aeroespacial, producción de partes para los grandes fabricantes de aviones y helicópteros. Eh, todo el clúster de medical devices, de dispositivos médicos. México hoy es el número uno en la producción de dispositivos médicos. Yo creo que lo que está sucediendo eh, más que un plan B es una generación de, de otras industrias que se siguen desarrollando. Esa es mi, 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 mi aportación, eh, Luis. Yo tal vez le agregaría nada más uno en el, en el caso automotriz. Es la reconversión de todas las líneas de producción que existen en México, a poder ensamblar vehículos eléctricos. ¿Eh? Es decir, está dentro del mismo ámbito, pero si no nos reconvertimos rápidamente de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, que requieren también otra tecnología de ensamble, que requieren otra, otra cadena de suministros de materias primas o de componentes de ensamble, claramente vamos a... Rezagarnos en ese proceso. Ese creo que es un absolutamente claro. Me encanta ese punto y para dar un poco de tranquilidad, vemos en México una reconver reconversión acelerada de lo que le llama electrificación. Entonces, y, y hoy en DHL estamos moviendo baterías. Baterías para nuestros clientes finales de producción de autos eléctricos. Buen punto, Luis, me encantó. No, pues, digo, realmente no tengo nada que agregar. O sea, la, la importancia del sector es clara, los retos que tienen es claros. Entonces me parece que en todo caso lo que sí tenemos que pensar es eh, otra vez más que clusters adicionales. <coughs> perdón, es, es ese, ¿cómo, cómo seguimos la transición de ese sector y lo, lo vamos a hacer, de eso no tengo la menor duda. Prefiero, pues, pues, me vienen muchas más preguntas a la mente, sin embargo el tiempo se nos termina, qué, qué, qué pena y qué gran qué gran plática. Muchísimas muchísimas gracias. Ha sido un panel excelente. Así es, y bueno, para agradecerles su participación, invito a Juan Carlos Aderman, vicepresidente de transporte para México y Latinoamérica de DHL Supply Chain, les va a hacer entrega de unas artesanías. Eh, fueron eh, realizadas por artesanos mexicanos de San Bartolo Coyotepec. Qué lindos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 La foto. Muy bien. Salimos por aquí ¿no? Con su permiso. Gracias. gracias eh. La foto. Y bueno, ahora vamos a invitarlos a un breve break. Regresamos de nuevo a las 13.30 horas de México, Colombia y Perú, 15.10 horas de Brasil, Argentina y Chile. Para nuestra última conferencia, donde contaremos con la presencia de nuestro CEO de DHL Supply Chain Latinoamérica, Javier Bilbao. No se despeguen. Muchas gracias.